Hola amigos y suscriptores de mi canal, en esta ocasión les traigo una reparación de un fallo que ocurre en las consolas de PlayStation 2, cuando se les va el vídeo. En este caso, miramos que el controlador de voltaje y vídeo está en corto, por lo cual, hay que reemplazarlo, y para eso deben estar seguro que este integrado esté malo, y cómo saber si está malo. Bueno, siguiendo unos pasos, medir con un textero multímetro las partes asociadas que están alrededor del integrado, como condensadores y diodos. Habiendo revisado todo, y vemos que al parecer hay corto en toda la área del integrado, quiere decir que el mismo y dicho integrado está malo. También se puede saber, echándole un poco de alcohol, y deben conectarlo y encenderlo, y al instante, se debe evaporar rápido el alcohol que le echaron, así se darán cuenta que hay un sobrecalentamiento, por lo cual indica que está en corto. Bueno, miremos cómo se retira el integrado.
Ya retirado el integrado malo, procedemos a reemplazarlo por otro en buen estado. Pero antes de poner otro revisaremos que no haya otra pieza en corto para no quemar el nuevo integrado, ya que si dejan alguna pieza en corto, lo más probable, que se vuelva a quemar. Y no les dará video, su consola de PlayStation 2. Si todo lo hacen bien, al pie de la letra, y colocan el integrado centrado, y sin tener alguna pieza afectada, su PS2 debería arrancar perfectamente, ya que este integrado es como una parte vital, que necesita el PS2 para funcionar. Es como si fuera un segundo procesador. Nota. Casi siempre las fallas de vídeo en los PS2 suelen estar asociado con este integrado, por cual casi siempre las fallas las produce algún componente cercano a este integrado. Bueno amigos, esto ha sido todo. Cualquier duda, comenten en el video y les responderé. Esto ha sido todo. Se despide Juan Francisco 1405. Hasta la próxima. En esta parte, si se dieron cuenta, se secó rápido el alcohol porque quedó mal puesto el integrado. Ahora se procede a corregir la posición. Ahora sí quedó centrado el integrado.